El artista cinético holandés Theo Jansen ofreció una pequeña demostración de sus bestias en la playa Luna Bonita de Mazatlán, Sinaloa. Estudiantes, turistas y público en general disfrutaron de las bestias, las cuales caminaron solamente algunos metros sobre la playa debido al poco viento que se registró por la tarde en Mazatlán. Las criaturas mecánicas trataban de caminar por la arena, aunque en ocasiones tenían que ser empujadas tanto por el propio artista como por su equipo de colaboradores. Dos de las bestias, con 6 metros de largo y 1.5 metros de alto, y la otra de 3.5 metros de largo y 2 metros de alto, caminaban por la arena mostrando su esqueleto hecho de tubos blancos y unas velas del mismo color, con movimientos sorprendentes. Jansen invitó a 50 niños y niñas para que hicieran una larga fila y pudieran tocar a una de las criaturas, así como también ayudarla a moverse.